Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevo, estamos en Trove, un juego que lo encontré otro día hace poco por Steam y lleva bastante tiempo y que me ha encantado y bueno, he decidido subir porque la verdad es que el juego me encanta. Quería enseñároslo, pero por si os gusta, pero vamos a ver un par de cositas primero. A ver, el juego es un MMO, un jugador masivo, que básicamente es como si escogemos Minecraft y lo estampamos con World of Warcraft, pero gratis, y a mí me parece bastante divertido. Bueno, vamos a explicar las cositas. Este es el HUD, ¿vale? Esto va cambiando con la temática cada según la época del año. Ahora hacemos escape, vamos a historia, explico un poquito de cosas. Estos son los packs de inicio, bueno, los podemos comprar cuando nos dé la gana, en el que vamos a ir consiguiendo, nos darán credits, cosas de bonificación, en este caso, Insta Growers, y bueno. Son, entre comillas, pues packs que nos dan mejoras, créditos. Créditos podemos conseguirlos por cada maestría de alto nivel. Maestrías, consiguiendo maestrías, que es subiendo de nivel. Luego están los qubits que nos lo dan por hacer misiones como esta que tengo yo aquí ahora mismo. O esta, que es jugar horas, es decir, vas jugando y vas ganando estrellas y ganas. Además de que lo de arte cada día, creo que te daba hasta días. Estas son las clases del juego. Pues aquí un vistazo rápido. Ese, como sería un druida, un boomeranger, un capitán pirata, un cazador, un dragón, un ninja, un bárbaro, una especie como de. Esta es un hada. Esta es como una especie como de cosa rara, es como si fuera un fantasma. Este es el pistolero y este es el caballero. Ahí elegís la que más os guste. Podéis comprarlas todas con qubits o con dinero de credits. Customs. Pues estos son todos los aspectos que hay ahora mismo disponibles para comprar para vuestros personajes, así que si os gusta pues lo pilláis. Estos son los flags, que son para frascos y mejoras, como por ejemplo yo tengo estos frascos de vida, que son los Elysian Flask, que son los que te dan de serie. Pues te podías pillar balances Elysian Flask, que te dan 12 frascos con un 40% más de capacidad. O este, que es el que me gusta, son 18 frascos que te curan un 20% por cada uso. Pero bueno, está bastante bien. Tenéis diferentes mejoras, ahí elegís la que más os guste. En Mobility tenemos pues diferentes monturas. De serie nos dan esta o esta, si mal no recuerdo. No recuerdo cuál era, era uno de estos perros feos. Yo me compré esta. Y ahora me acabo de comprar esta. Esta me la he comprado con crédito porque no quería ahorrar a qubits. Pero vamos, que os la podéis comprar sin ningún problema. Luego estamos aquí, estamos en Goods, que son cosas premium ya. Estas son piñatitas que ya haremos una fiesta piñata más adelante. Estos son cubos, ya saben, las típicas cajas de. Uy, perdonad. Las típicas cajas de. Joder. Ahora, vale. Las típicas cajas de Counter-Strike, pero aquí no necesitan llaves. Aquí las compras y ya está. El precio de los qubits, pues como veis aquí. Aquí los tenéis, 750 qubits, 5 euros. 3250 qubits, 20 euros. 50 euros y 100 euros, pero como veis, vais lo mismo y son packs. El mío, para mí, uno de los mejores packs es el que se acaban de quitar hace un minuto. Que quiero, no sé si me ha dado tiempo a enseñarlo, pero era 5 euros y te daba qubits, te daba dos expansion packs, te daba mazo de cosas y cosas así. Pero bueno, vamos a Patreon y es donde se encuentra el tiempo premium, como en todos los juegos, tiempo premium. Bueno, vamos a enseñaros un poquito cómo es el HUP. Este es el HUP, es donde aparece. Esto va cambiando con la temática, como digo otra vez, con el año. Y vamos a empezar por esto. Esto es el portal de los clubs más conocidos del juego. Wiggingarna, este ha cambiado, si mal no recuerdo, que este era Azure Lands. Este es el más conocido del juego, que es Candy Google Translate. Este es el de Legendary Studios del juego. Y este es de Trove Clubs, ¿vale? Son los clubs del juego. Aquí, como veis, me acabo de tirar la ulti de este tío. Que, como veis, todos los personajes tienen primera habilidad, ataque principal, segunda habilidad, tercera habilidad y la ultimate. Bueno, con la X, con la Z, nos montamos en el vehículo. Y vamos a ver esta torre de aquí. Esta torre es donde se encuentran los portales a los mundos. Cada vez que entremos, nos teletransportará a un mundo según nuestro nivel de tamaño infinito. Donde podemos encontrar montones de materiales. Vamos a subir a la segunda planta. Estaría el portal del nivel 4 al 5. El nivel 6 al 7. El del 8 al 9.
Y subimos arriba del todo. Está el del 10 y más. Es decir, pero no solo está este. Es decir, luego nos podemos construir nuestros portales. Aquí este es el Uber 1. Y hay Uber 1, Uber 2, Uber 3, Uber 4, Uber 5 y Uber 6. Más aparte el uno muy raro. Si pulsamos la B, tenemos nuestro inventario, en el que vemos nuestro inventario normal. Si veis que tengo muchas mascotas, es porque es donde más dinero saco. Aunque ya sortearé alguna en el canal. Además de que tengo esta montura, que estoy ahorrando materiales para hacerle una montura legendaria. Y esa sí que la voy a sortear en el canal. Y aquí pues están todos los bloques y todo, ¿vale? Como lo bueno, esto es el modo Build Mode y este es el Adventure Mode. El modo Build Mode, que es esto para colocar bloques y cosas así, lo desbloquearemos un poquito delante, es decir, a la 1 hora o 2 de juego, ya completando las misiones de aquí arriba, ya las desbloquearemos. Vamos a meter, por ejemplo, en el Adventure World y os vamos a enseñar un poquito cómo es los mundos, ¿no? Con la M abrimos el mapa y como veis, hay montones de biomas, pero montones. Si veis esos castillitos pequeñitos, son dungeons, ¿vale? Son dungeons. Y los grandes son, yo los llamo raids, para diferenciarlos. O las raids son más grandes, las dungeons son más pequeñas. Como veis ahí en el mapa, al lado del bioma de Candoria, hay como una especie de pergamino, ¿no? Vamos a ir allí y os voy a enseñar lo que es. Eso es para conseguir objetos del juego, en plan de objetos para construir, que os encontréis una lámpara en alguno de los mapas del juego. Os tendréis que desbloquearla, no con romperla la cogeréis. No, 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 no. Tenéis que ir a una zona de estas en el que os darán un pergamino y desbloquearéis una cosa al azar. Porque es un juego que tiene muchas horas de juego para tener todo lo que queráis. Esto, como veis, son plantas de botella. Con pasar por encima de ellas sobra. Este es el chapestone, si mal no recuerdo ahora mismo. Es el chapestone. Como veis, lo tengo así. No me quedan bombas. A ver tú. Espérate. Vale. Te voy a decir yo los buenos días. ¿Qué? Venga. Esto con tabulador y así vais a empezar al principio, ya que no tengáis, no tendréis bombas al principio. Hacemos así a la B. Vamos a buscar bombas. Aquí tengo yo unas pocas de bombas. Y esto es. Esto es una porquería. Vamos a entrar aquí, es una especie como de daño, veis, como veis, iba a tener el pergamino abierto. Y son daño. Uy, esto me interesa, la verdad. A ver, vamos a abrirlo. Vale. Nos vamos a meter dentro. Y os voy a enseñar este modo build, cómo es uno de los jefes. Hay muchísimos, podéis ir decenas de jefes de este juego. Mira, como veis, aquí está, es un caballero. Y bueno, es bastante fácil para mí matarlo, ya que es de nivel 10 del caballero. Soy ya de nivel. Con semilla es el nivel 19. Vamos a matarlo. Como veis, aguanta, pero la vida pues no me la baja. Una vez completado, tendréis un cofre. Y si lo rompéis, os da un pergamino. Vamos a matar a este. Vamos a abrir con la B. Y como veis, aquí está el pergamino, un permafrost. No tengo nada de permafrost, así que vamos a abrirlo. Y nos han dado un banner botón. Bueno, pues muy bonito. Volvemos y bueno, esto es lo que sería la zona de biomas. Hay muchísimos biomas que explorar y divertirnos. Con la H, manteniendo la pulsada, volvemos al HUD. Aquí atrás hay un par de cosas que nos he enseñado. Este es el dragón. Esto no estoy ni por enseñándolo. Esto es para fabricar dragones, pero necesitáis tener un nivel bastante alto. No, no penséis que vais a tener un dragón a nivel 1. Ya que necesitáis Dragon Coins, Primordial Flames, Radiant Shard. Esto se consigue. Las Dragon Coin cuestan. O bueno, si tenéis pasta, tenéis ahí millones de Flux y Glim, que son las dos monedas del juego. El Flux es la moneda más elevada, como decirse. Y el Glim es la moneda básica. Todo lo puedes comprar con Glim, aunque hay gente que solo quiere Flux. Bueno, vamos a enseñar esto. Estas son las parcelas. Bueno, las parcelas. Ahí está el capitán pirata que te vende un barquito. Un barquito de mierda como el que tengo yo con la vela rota. Aunque estoy ahorrando para comprarme uno de los gordos. Así que vamos a verlo. ¿Ves? Este te vende, pues. Ahí aquí. Te vende Fishing Pulse, te vende Lure, que es el cebo. Te vende estos tipos de estas. Y te vende un barco de mierda, la verdad. A ver si lo actualizan y le ponen un barco mejor ahí por 5 o 6.000 de Glim. Como veis ahora, pues tengo bastante poco Glim. Tengo 5.000 y pico. Pero
Que tenía más de 12.000, pero me los gasté todo en comprar cofres y conseguir cositas necesarias pues para hacer mis plantaciones, ¿no? Este juego es muy extenso y es bastante difícil de enseñar todo en un primer vídeo, lo que serían los conceptos básicos, pero creo que con estos conceptos básicos ya os enteraréis. Si tenéis cualquier duda, si alguno queréis empezar a jugar, os pondré también un, ahora que me acuerdo, un, sí, me acuerdo, hoy lo digo, un numerito, una, mi código, lo que sería un referral friends, en el que os vais a la página de Trove, al descargarlos en Steam, en el launcher, os lo descargáis, luego vais a la página oficial de Trove, os lo quedáis, vais a referral friend y metéis redeem code, metéis mi código. ¿Qué pasa con eso? Que vosotros por llegar a maestría 20 me darán una recompensa. Cuanto más gente se haga, más recompensa me darán. ¿Qué ganáis vosotros? Pues os daré a elegir entre una montura o un ali. Es decir, vosotros también ganáis, yo gano, yo vosotros ganáis. Un ali o una montura. Estas son las máquinas básicas, vosotros empezaréis con muy pocas. Esta es la Novice Crafting, que te dan para las cosas básicas. Esta es la Builder, esta es la Adventura, esta es para hacer anillos, esta es la Forja para mejorar armas, esta es la de Fiesta, esta es para hacer los muebles, esta es para convertir cubos, lo que tú quieras. Esta es para los colectores, donde metes toda la porquería que tengas, como por ejemplo esto. Vale, para mí es porquería. Y nos dará la moneda del juego. Y eso. Y este es el Workbench, World Sprints, donde hacemos los diferentes biomas del clan, Clan Club. Ahora mismo tengo dos clubs. El que voy a usar va a ser el de Lord Mordekaiser. Aunque veis, ahora mismo solo hay tres personas online. Ya somos unas pocas. Como veis aquí. Así que vamos a ir al club y vais a ver que, aunque ahora mismo. No, 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 no. Borrar club no. Vamos a ir al club. Vale. Este es el mundo para vosotros que se está empezando a construir, que construimos con el tiempo. Y que ahora mismo es bastante pequeño, es decir, espera que nos cargue, vale. Vamos a la M, como veis, esto es el mapa. Vale. Eso que veis es el mapa, es nuestra isla privada, donde esto vamos a extenderlo muchísimo. Ahora mismo pues solo tenemos dos biomas, pero quiero poner por al menos 5 o 6 más de este, así, hacia allí y hacia allí, para hacer una buena llanura extensa. Y este pues intentar esconderlo como sea, ya que no es que me mole mucho, pero bueno, es el que te da de inicio. Ahora mismo no hay nada construido, pero lo estoy preparando todo. Lo estoy preparando todo para hacerlo más grande y luego hacer lo que sería el club. El club va a ser enorme. Si queréis uniros al club, si queréis uniros al juego, si queréis uniros al club, enviáis un mensaje. Lo primero, va a crear de amigo. Mi nombre en este juego es Prorex. Así, a secas, sin números, sin nada. Prorex. Ya está. Me agregáis de amigo, me decís que queréis entrar al club y os meto. Listo, no es más de eso. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la idea de Trove. Si no conocéis este juego y queréis probarlo, probadlo porque os va a gustar. Pues no sé qué más decir. Es decir, es esto, este es Trove, es un juego MMO que salió hace un poquito de tiempo, pero que está bastante gracioso, está muy divertido. Así que chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.